la Agencia de Recaudación Tributaria del Bolsón. Intendente, nuevamente recibiendo al gobernador de la provincia, en este caso, con un viejo reclamo que data de cerca de 10 años, ¿no? Sí, realmente importante poder contar con una oficina del consumidor que, como recién decíamos, tiene que ver con el cuidado de todos los vecinos que se acercan y consumen los productos, ya sea alimenticios o de todo tipo, poder llevar adelante conciliaciones, poder llevar adelante reclamos y poder llevar que los comercios tengan los productos como los tienen que tener. Por ejemplo, en el caso de Precios Cuidados, es un gran avance para el Bolsón, es un gran avance en el cuidado de la comunidad. Bueno, ¿se pensó en algún momento, cuando comenzó a andar esta gestión, que iba a terminar los primeros 4 años de mandato con más de 300 obras, con un Bolsón que está cumpliendo con un sueño, que cuando nos decían vamos a asfaltar la Rivadavia, descreíamos un poco? Siempre tuvimos muchísima confianza en el equipo de trabajo, muchísima fe en nuestro gobernador Alberto Bertelnec, que cumplió con todo aquello que habíamos hablado en un principio, que parecía algo muy lejano, pero que hoy es una realidad. 300 obras finalizadas y muchas gestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, la generación de empleo, que eran nuestros grandes objetivos. Hoy podemos decir que tenemos un gobernador que cumplió, que le cumplió al Bolsón, y obviamente que para mí es motivo de orgullo haber podido encabezar este municipio en este periodo tan importante de transformación del Bolsón de un pueblo a una ciudad. Intendente, puntualmente, en estas oficinas que se están inaugurando, ¿qué tipo de trámite y gestión va a poder hacer el vecino del Bolsón? Puede hacer reclamos que tengan que ver con la defensa del consumidor por algún abuso o algún maltrato o alguna cuestión que tenga que ver con un pago en exceso de algún tipo de condición que no se respete en cuanto a la compra. Y también se hace servicios públicos, obviamente también. Obviamente que lo que es energético lo maneja a través del EPRE, pero también se va a coordinar la oficina del consumidor con el EPRE y demás organismos de control provinciales. Intendente, estatal y privado. Cualquier tipo de cuestión que tenga que ver o esté viciado en cuanto a una compra, ya sea privada o en el pago de algún servicio público, se puede traer la denuncia en primera instancia a esta oficina y se llamará o se llevará algún tipo de conciliación que busque una resolución. Y los que tienen iniciado algún trámite en la ciudad de Bariloche, ¿cómo va a ser el procedimiento que tienen que hacer para trasladarlo aquí a Bolsón? Vamos a buscar de coordinar de que haya un traspaso inmediato de todos los expedientes para que el vecino del Bolsón no tenga que trasladarse a Bariloche con todo lo que ello implica y poder resolver su situación aquí en la localidad. Intendente, hay otra situación que tiene que ver con los consumidores y sobre todo en estas mañanas frescas. Están haciendo todavía en paralelo. Ya se habría anunciado hace algún tiempo atrás que se iba a conformar una comisión entre el Lago Polo y el Bolsón. Sí, se sigue trabajando en esa unidad administrativa, se han presentado como del Bolsón, han sido acompañadas por los gobiernos o las secretarías de transportes de la provincia. Estamos esperando la creación de esta unidad de gestión y pedimos al gobierno nacional que llame una situación que permita normalizar el traslado entre el Lago Puelo y el Bolsón, por una cuestión de que se está afectando a los pasajeros que tienen que sufrir un trasbordo, como bien decías, con las inclemencias del tiempo en pleno paralelo 42. Gobernador, bienvenido. Estimamos que no puede durar más allá de 30 a 60 días para poder normalizar y llamar a una licitación o una adjudicación previa del transporte a algún tipo de empresa que se presente. Estamos. ¿No descansa de una punta a la otra de la provincia en algún momento para? De noche. Bueno, muy contento de estar una vez más en Bolsón con esta actividad y algo más que vamos a ver ahora, que es una máquina chipeadora, con lo cual todos aquellos residuos forestales producto de las podas van a ser procesados después para generar material combustible, ¿no? Ustedes saben que el año pasado tuvimos un serio problema de corte de electricidad a partir de la nevada y de la caída de innumerables cantidades de redes de media tensión por falta de poda en esas líneas. Se hizo un gran trabajo entre EDERSA, el EPRE, la Municipalidad de Bolsón y la provincia, y hemos despejado y limpiado bastantes kilómetros de línea de media tensión para que en este invierno no tengamos esa gravedad. Eso arroja un residuo forestal. Entonces, entre el SPLIF, la Secretaría de Energía de la provincia, se ha adquirido una máquina chipeadora que nos va a permitir que ese residuo forestal, en vez de quedar tirado con el peligro que significa, pueda ser reprocesado para generar después material combustible. Y bueno, y esta oficina que también explicaba recién Bruno, que tiene que ver con garantizar el derecho a la petición, el derecho al reclamo, a una justicia de esta cuantía, en lo que significa aquellos problemas que hay en una transacción económica entre una compra y venta
entre un comercio, entre una empresa y un usuario y una persona. Más allá de lo institucional, ¿cómo vive las horas previas al fallo de la Corte? La mejor manera es trabajando, ¿no? Y tener muchas ocupaciones y tener muchas cosas que hacer. Mire, estamos tranquilos porque por dos motivos. Primero, porque estábamos preparados para esto. Sabíamos que el Frente para la Victoria y Cambiemos iban a hacer todo lo posible para que nosotros no participemos. Creo que esto de Cambiemos y Frente para la Victoria es el único tema que se han puesto de acuerdo en todo el país. Evidentemente es no permitir que nosotros compitamos. Así que nos han impugnado en todos los estrados que han podido. Pero mire, la Corte Suprema ha venido diciendo últimamente que las materias electorales y la interpretación de las constituciones son materias de carácter provincial. Y bueno, sí que confiamos en que la Corte siga con esto que ha pasado últimamente, que es en el caso de Santa Cruz y en el caso de La Rioja y en otros casos más donde claramente ha manifestado que estos temas son de competencia provincial. Por lo tanto, hoy en el ámbito provincial nuestra lista está oficializada, nuestra candidatura está oficializada, nuestras boletas están oficializadas, estamos imprimiendo las boletas. Así que esperemos que la Corte no cambie lo que viene fallando desde hace un tiempo. ¿Siente que el único proyecto que tiene la oposición, tanto el Frente para la Victoria como Cambiemos, es tratar o trabar de que Bertilnek sea candidato definitivamente? Bueno, es lo único que han hecho, ¿no? La verdad que no hemos escuchado ninguna propuesta de ninguna característica, no hemos escuchado una propuesta educativa, de salud, de seguridad, de turismo. Es más, ustedes son periodistas, están en contacto con ellos. Preguntémonos si tanto el peronismo como Cambiemos han hecho alguna propuesta concreta de lo que desean para el Bolsón o lo que le proponen para el Bolsón. Evidentemente no la hay, porque yo quiero ser respetuoso en esto y no me gusta hablar mucho de los opositores. Me parece que estamos ante dos proyectos, dos partidos políticos que no tienen conocimiento de lo que es la provincia y de que, por lo tanto, como no conocen la provincia, no tienen propuesta para la provincia también, ¿no? Gobernador, puntualmente hablando de consumidores, ¿en